Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, el trabajo coordinado, la convocatoria, la anfitrionía del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, del señor consejero presidente de este Instituto Nacional Electoral. Saludar, por supuesto, también al señor secretario ejecutivo, al vocal ejecutivo, a los representantes de los partidos en el Instituto Nacional Electoral que el día de hoy nos acompañan, a todos y cada uno de los servidores públicos de este instituto, hombres y mujeres, muchas gracias por su presencia, a compañeros también del Gobierno de la Ciudad de México, a la secretaria y al secretario que nos acompañan en esta mesa de presentación. Y decirles a ustedes que la Ciudad de México está refrendando el día de hoy un compromiso muy importante de cara al proceso electoral 2018. Es un proceso electoral mayor, es un proceso electoral de gran calado, que requiere de la voluntad política, que requiere del talento y que requiere del compromiso de las mexicanas y de los mexicanos para que salga bien, que requiere obviamente del profesionalismo también en la parte técnica, del profesionalismo en los compromisos que se están señalando y adquiriendo. Y bueno, se ha iniciado un trabajo y yo debo reconocer al presidente consejero por esta disposición, por esta comunicación oportuna. Se pensaría anticipada, yo diría no, sino más bien oportuna, una comunicación que nos ha permitido tener un intercambio de experiencias de los procesos electorales que ya hemos llevado a cabo y que han sido exitosos, vale la pena señalarlo, y por supuesto hacer también las previsiones y tomar las precauciones necesarias para ganar en transparencia, para ganar en comunicación, para ganar en las líneas de acción y desarrollo de lo que será este proceso electoral en el 2018. Hemos comprometido una serie de acciones a través de los instrumentos jurídicos. A mí me parece que no es trivial firmar compromisos. Claro que conocemos la normatividad, claro que conocemos la legalidad, pero de una u otra manera los signos o los símbolos de estos compromisos, nosotros en la sociedad civil, en el transcurso de nuestras responsabilidades, pues hemos venido dejándolo plasmados en documentos, y los documentos son los que después, al paso del tiempo, a la revisión de la historia, pues dan cuenta de esos compromisos de los que éramos sabedores. Así que, reitero, no me parece trivial la firma de los compromisos, el dejar por escrito la voluntad y dejar por escrito también la responsabilidad que tendremos cada uno de los actores en estas tareas. El día de hoy yo agradezco al Instituto Nacional Electoral por todo el apoyo, a su presidente por toda esta tarea de coordinación. Estaremos muy atentos desde el Gobierno de la Ciudad de México. Hoy en la suscripción de estos convenios estamos dando cuenta de algo que es muy importante y sobre todo en la capital de la República, en donde vaya que tenemos una vocación hacia los temas sociales. Y no queremos de ninguna manera que se confunda esta tarea y ejercicio de gobierno indispensable en la Ciudad de México para el bienestar de miles y miles de hombres y mujeres, como puede ser la pensión de los adultos mayores, como pueden ser los apoyos a jefas de familia, a personas con discapacidad, a niños y niñas, a las tareas propias de salud. No queremos que se confunda esta tarea de gobierno con ningún sesgo que involucre ideas electorales. Entonces, para eso hemos establecido estos lineamientos a través de un convenio y de la misma manera, de forma oportuna, con el presidente consejero, pues
hemos analizado cuáles serán las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México para brindar los apoyos necesarios al INE en su tarea, cómo tendremos la comunicación logística durante la jornada electoral, cuáles serán nuestros respectivos compromisos, qué tienen que hacer las diferentes áreas de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, sin pretender que agote la totalidad de las acciones o que sea exhaustivo en las tareas que seguramente vamos a tener que desarrollar en esa próxima jornada electoral, sí queremos tener un marco muy claro de referencia en la actuación. Así que hoy estamos, la Ciudad de México está dejando constancia de esta voluntad política a través de una forma que es conocida por la sociedad, que es la firma de un convenio. Eso es lo que estamos haciendo. Reitero, me parece que es de alta relevancia que la autoridad electoral en esta convocatoria pues cuente con una suma de inmediato de la Ciudad de México. La Ciudad de México está atenta, está por supuesto también comprometida para que logremos el objetivo, que es tener elecciones pacíficas, tener elecciones transparentes, tener elecciones que nos dejen a todos pues con esta tarea que es un compromiso, me parece también generalizado, de honrar nuestra democracia y de fortalecer nuestra democracia y nuestros procesos democráticos. Así que, querido presidente, muchísimas gracias, gracias a todo el personal del instituto. Ha sido una tarea que se ha podido realizar en un corto plazo, aunque han sido reuniones intensas y de mucho trabajo a todos los participantes de todas las áreas del Gobierno de la Ciudad de México como del propio instituto. Les reconozco porque hoy tenemos estos documentos que seguro vendrán muy bien al proceso electoral porque nos dan claridad y despejan todos esos nubarrones de escepticismo o de duda en el ejercicio propio de la tarea del gobierno en lo que son nuestras responsabilidades sociales. Así que muchas gracias y gracias a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Nosotros hoy dejaremos cuenta pues de este compromiso, pues como lo sabemos es por escrito. Muchas gracias.